Le voy a poner 2 tazas de maseca. Esta es harina de maíz. Le pongo otra taza de agua y la voy a seguir moviendo. A ver cómo me queda de agua. Miren, se miraba bien aguadita y ahorita ya se va haciendo más durita. Y aquí tengo el betabel que le voy a poner. Le voy a poner 3 cucharas. Aquí tiene la cucharita medidora. Miren, esta viene siendo, yo creo, como una cucharita cafetera. Esta es la medida, no está muy grande. 2 y 3. Este betabel yo lo compro para hacerme mis licuados en la mañana. Me hago mi licuado de avena y le pongo su cucharita de betabel. Voy a revolver y si veo como que le falta un poco más, le voy a poner un poco más de betabel. Miren, ya se está haciendo más durita la masa. Yo voy a hacer mis tortillas con el polvito de betabel con el que me hago mis licuados, pero ustedes pueden hacer sus tortillas con el betabel fresco. Obvio que les va a servir mejor, van a salir más buenas, y como tiene muchos beneficios el betabel, así es que pues como ustedes quieran. A veces es más difícil encontrarlo así fresco, pero ustedes lo pueden hacer con el que ustedes gusten. Como se ve ya más durita la masa, se miraba bien aguada, ¿verdad? Como que se había pasado de agua, pero ya está bien. Miren, le voy a poner otra cucharita más de betabel. Si pueden tomar el jugo de betabel, tómenlo, tiene muchos beneficios el betabel. Tiene mucha fibra, contiene vitamina C y también previene la anemia. Así es que si ustedes pueden tomar el jugo de betabel, tómenlo. A la hora que ustedes lo quieran tomar, no importa si es en las mañanas o es en las tardes, a la hora que ustedes quieran. Es muy bueno el jugo de betabel. La masa ya se siente bien para hacer las tortillas. Esta es harina de maíz, no es de harina. Ahora sí ya voy a empezar a hacer las tortillas. Ya está el comal caliente para empezar a hacer las tortillas. Le voy a poner un poco de aceite para que no se me vayan a pegar las tortillas. Miren, esta tortilla ya estuvo. Miren qué rica se ve, bien deliciosa. Están bien suavecitas. Y miren, esta también ya la volteé. Miren cómo se va poniendo bien esponjadita. Y así voy a ir haciendo todas hasta terminar. Terminé de hacer las tortillas. Miren, me salieron 12 tortillas con esas 2 tacitas de masa. Yo no le puse nada a la masa, pero ustedes le pueden poner poquita sal o le pueden poner algún condimento que ustedes quieran. A mí me gustan así. Ustedes bien saben que siempre a mí me gustan las tortillas simples. No me gusta ponerle ningún condimento. Miren, yo me preparé un taquito de birria. Miren, con su cebollita, cilantro y luego con su salsita y limón. Este taquito va a estar bien rico, bien delicioso. Y miren, pues vamos a probar.